Hola a todos, estamos aquí en El Hobbit y bueno, acabo de mirar el episodio anterior que he grabado y es bastante largo, así que estamos en un nuevo episodio, segunda parte del cuarto nivel, bajo tierra. Recuerdo que tuvimos que recoger la leña para Gofur y que debido a eso sufrimos un desafortunado accidente y atravesando las montañas hemos llegado aquí y ahora hemos visto que aquí hay como un pequeño puzzle al que le faltan unas piezas. Así que si queremos pasarnos a esta zona, tendremos que conseguir todas las piezas. Vamos allá. Oh, ¡qué tranquilidad me transmite! Esta segunda parte a mí me gusta bastante más que la anterior. ¡Uy, qué bien! Vamos a probar un nuevo golpe. Se supone que es útil cuando hay varios enemigos. Toma. Vuelvo aquí, enano. Ya me estoy recuperando, ya empiezo a jugar mejor. Ay, mira que ve, una piececilla. Ven aquí. Cabeza de pistón de oro. El problema es que se ha cerrado la puerta, entonces vamos a tener que dar una vuelta gigantesca para volver al mismo sitio. ¡Ah! Monedas, monedas. Hay que intentar llegar hasta las 1000 monedas para conseguir la siguiente mejora. Vamos a explorar, digo yo. A cogerlo todo. Soy muy codicioso, quiero más. Plataformas. Vamos a poner la pesada. Aunque parezca que no, con ella aseguramos muchos saltos. Posible que haya venido de ahí abajo y que haya que ir por ahí arriba. Rueda media de oro. Una poción, perfecto. Vamos a ver, estoy yendo así un poquito a lo loco ahora mismo. Se supone que vengo de ahí, ¿no? De ese túnel de ahí abajo. Y por ahí no hay nada más. Unas piedras que no se pueden coger porque las tengo al máximo. Uf, no las tengo todas conmigo, pero... Ah, mira, me he dejado algo ahí. Vamos a ir por aquí. Uy, qué susto. ¡Oh! Maldita sea, estoy muriendo más en este nivel que en los tres anteriores. No te cambies. A ver. He venido por ese agujero de abajo, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a ir por aquí. Y... ¿Vamos? ¡Llega! ¡Ya llega! Tampoco es una altura tan alta como para matarse, ¿no? Aunque seas un hobby. Yo qué sé, que me dejen con medio corazón. O burbujita, como quieras llamarlo.
Vale, vamos a volver a hacer todo. Ah, voy a morir. Vamos. Perfecto. Guardo que no quiero volver a tener que coger ese punto de valor asqueroso. Nunca más. Me he dejado eso. Quizás estas partes que muero y que... Uy. Y que tengo que volver a pasar, no debería grabarlas para no aburriros, pero... Bueno, la verdad es que si no se pierde mucho. Uy. Os estaréis aburriendo seguramente, pero yo lo estoy pasando fatal, pasándome toda esta mierda. Oh, siguiente zona. Perfecto. No hay que caerse. Otra pieza más. ¡Ey! ¿Quieres ver? ¡Oh, Dios mío! Digo, un bujo o algo así, ya no puedo salir de aquí. Tengo un miedo ahora mismo. Vaya. Poco a poco. Poco a poco. No sé si hace falta o no el salto con cachava, pero yo lo hago. Que es bastante más fiable que el salto normal. No me dejo nada, ¿verdad? Dios, que no quiero repetir esto. Cofre, dame algo guay. Oh, punto de guardar. Perfecto. Se abre la puertecilla. Que no quiero dejarme nada. Ay, qué tonto soy, he guardado. Ah, no. Este es el principio. Pues voy a guardar aquí, por ejemplo. Ahora. Yo qué sé, por si acaso. Si tengo que repetir en algún momento, alguna parte. Vale, hemos vuelto a esta salita y ahora ya en teoría tenemos todas las piezas, pero no haberme dejado nada. ¡Ah! ¡Ya está! Bien, pasemos. Hay más pueblecillos de este, ¿eh? O sea, no es solo esto. Simplemente hemos abierto una nueva zona. Una zona que, por cierto, es maravillosa. Esto no me gusta nada. Odín dice que vio a Bilbo por última vez por el camino bajo. Las antiguas minas de los enanos están aquí abajo. Los trasgos echaron a los enanos de aquí hace mucho tiempo. Ahora toda clase de horribles seres habitan estas salas. Vosotros, enanos, encontraréis al señor Bolsón o yo iré solo y os dejaré aquí para que os las arregléis lo mejor que podáis. Vale. Esa conversación entre Thorin y Gandalf aparece en el libro. No porque Bilbo se pierda ni nada, sino simplemente Bilbo la escucha. Quiero recordar. Y bueno, también os aviso, esta parte es larga. No sé si voy a tener que dividir... O sea, dividir en tres este nivel, en tres vídeos, porque es larguillo. Ya empiezan a ser un poco pesados. Pesados en el sentido de largos. ¿Qué? Lo he guardado dos veces en el mismo sitio. Un poco retrasado y especial. Bueno, guarda aquí, guarda. Bueno, es una zona grande que hay bastante por coger. Creo que hay incluso un pergamino de habilidad. Y ese te lo podéis dejar perfectamente, no como nosotros que más o menos los hemos cogido porque eran obligatorios.
Bueno, el del salto con el ataque de salto con cachama que hemos cogido, ese lo podríamos haber perdido perfectamente. Madre mía, hacer parkour con un hobbit. ¡Wow! ¡Qué arriesgado ha sido eso! Tontería, pero es que quiero asegurarme no dejarme nada. Ahora vuelvo a saltar ahí y ya está. ¡Ja! Tengo que volver a hacer lo del risco porque no llega por aquí. ¡Ay! Bilbo, por Dios, deja de darme estos ataques al corazón. Me digáis que este salto no es raro, arriesgado, inseguro. No quiero caerme. Que el agua es tóxica para los hobbits. Si caigo, muero. Vale. Más plataformas, por favor. Vale. Buah. Bien. O sea, te lo ponen para que tengas que saltar mayor número de veces y que falles, te cabres. ¡Oh! Bien. Esto mola. Guardemos. Muy bien. Menos mal que acabo de guardar. ¿Puedo morir más veces, por favor? Quiero llegar ahí. Vale. Eso es. Bueno, no hay nada. ¡No! En este juego yo era bueno. Cachaba, siempre cachaba. En serio, todo esto para coger un estúpido cristal. ¿Puedo volver por ahí? Yo voy a intentar volver por ahí. ¿Cachaba o no cachaba? Cachaba. Uf. Uf. ¡Qué peligroso es esto! Guardo. Joro se aburre que está guardando todo el rato, pero es que tenía. ¡Ay! Una palanquita. Brazón, pistón de cobre. Mira esto, mira esto. Todo escondido. Aquí, mira. ¿Veis por qué es fácil dejarse cosas en este nivel? Es que... Uy, arrapando y todo. A ver, poco a poco, mirándolo todo. Sobre todo que hace mucho que no juego a esto. Y es que no me acuerdo de si había cosas secretas o qué. Vale, ¿veis por donde hemos venido? ¿Cuánto tiempo llevo? Vale, 300. ¡Oh! Zeta, que no me sirve para nada. Me suena que se podía subir. Míralo. O sea, no ves esto y ya te dejas cosas. Bueno, vamos a ver la zona nueva que se ha abierto. Vale. ¿Veis? Os dije que iba a haber que reunir más piececitas de estas. Que hay más máquinas. Mira dónde pone los... ¡Ah! Los cristales y todo. Voy a guardar cada vez que vea el punto guardado, que pase cerca, para que no tengáis que comeros nada. Si no, yo por mí no lo haría y no me importaría volver a jugarlo. Esto es muy peligroso. Bien. Salto con cachaba. Bien. Salto normal. Salto normal.
Guarda. No voy a avanzar nada en el juego, pero voy a tener como tres episodios y eso me da para bastante y me mola. Además, todavía estoy de exámenes. Hay que hacer cosas, lamentablemente. Esto se tiene que poder abrir. Me dice el color de la piedra. Soy un experto geólogo y esta piedra... ¡Ja! Se puede mover. Cojo los cristales a través de las piedras. Vale. Lo normal sería guardar. Vamos, nos arriesgamos. Voy a arriesgarme. Voy a volver a morir en vano. Otro de estos raros aparatos. Oh, qué y susto. También le faltan piezas. Vale. Creo que sé cómo. Acabo de recordar cómo se abre esa cosa. Vamos a coger la ruedecilla. ¡Uy! Bien. ¿Cuál era el botón para apuntar? La F, perfecto. Sube. Sube. Quita sea. Maldito hobby con el cuello corto. Ahí. Hay que golpear a eso. Es como un botoncillo. ¿Lo veis? Colocamos todo. Una llavecilla ahí al fondo. Ah. Otra poti. Vale. Voy a guardar. Bueno, ya hemos pasado la primera zona. Mira, ¿ves? Ahí veis otra rueda que es de plata. Pues otro puzzle que hay que conseguir. Para abrir otra puerta. Hay un puto... ¡Oh, qué tonto soy! Vale. Si mal no recuerdo, abriendo esto se consigue un pergamino. No sé si se abría aquí o en otro lado. Verdad es que me estoy acordando de todo sobre la marcha. Acabo de guardar, no voy a guardar ahora porque es que si no va a ser como un suplicio para vosotros tener todo el rato mismo. Una piedra ahí. Yo quiero una cosa. Yo quiero... A ver, había un cofre por aquí. Aquí, cristalito. Toma. Poción antídoto. Esto es para curar el veneno. Pues si me lo dan, no debería alegrarme, porque eso quiere decir que ya hay cosas que envenenan. En el próximo nivel hay cosas que envenenan, eso lo aseguro. Además es un nivel de gran importancia para el personaje. Mira, a lo mejor es esta piedra. Vamos a volver atrás, coger el pergamino, porque estoy seguro de que ahí hay un pergamino. Ahí es donde hemos empezado, ¿no? En ese punto guardado. Vale. Y ya llevo, ¿cuánto? 20 minutos casi. Ahí la tenemos.
Técnicas avanzadas de salto con la espada. El salto de ataque es una técnica devastadora de combate. Este ataque inflige más daño a los enemigos que los ataques con espadas normales. También destroza los escudos de tus enemigos, dándote la oportunidad de acercarte para un combate cuerpo a cuerpo. Atacar mientras saltamos. ¿Eh? ¿Habrá cambiado algo? Sí, va a ser una mini explosión. ¿No hay nada? No hay nada. Bien, poco a poco nos estamos volviendo más fuertes. Y cada vez el juego es más difícil. ¿Quieres guardar, por favor? Gracias. ¿Me dejó nada? A lo mejor hay que mover la piedra ahí. Vamos, pequeño hobbit, tú puedes. Escapa de candelabro. Bien. A ver. ¿Está? Ah, no, esto... Esto sube luego. Sí, sí, sí. Esta plataforma luego se eleva. No quiero morir. No quiero morir. Uy. Es que los saltos son... súper justos. Si hay algo ahí abajo. Vale, esta palanca no se la han currado mucho. Bueno, es porque hay algo importante dentro. Sin embargo, esta te dejan aquí, ocultan las sombras y te la puedes dejar. Mira, veis, ahí está la plataforma que se eleva. Que mato otra vez. Vale. Bien. ¿Cómo se llega hasta ahí? ¿Qué pasa ahí? Yo quiero ese cristal tan guay. Ah, ya sé cómo. Caigas, sube. Bien. Bien. Lo loco. Bien. Tengo la sensación de que esto va a salir mal. Si me tiro desde aquí... A ver. Habría muerto, estoy seguro. Cogemos esto. ¿Cómo vamos de puntos? Y de monedas y de todo. La leña, no se me ha olvidado. Mira, cada vez que conseguís una mejora, esto cambia. Mola. 200 monedas. Dios, tengo esa sensación de que me deja puntos de valor. Bueno, la verdad es que los puntos de valor no son tan importantes como las monedas. A ver, al principio sí hay que intentar conseguir todas las vidas que se puede, pero luego al final, si te has dejado alguno, hay como cristales limitados. Y puedes subir de nivel. O sea, subir las burbujitas que no habían subido antes. Tengo mucho miedo. Otra. Que me den tantas pociones. Es sospechoso, ¿no? Lo siguiente.
Tengo la sensación de que ahí hay algo. Me tiro. Vamos. Tengo que volver a hacerlo todo, ¿verdad? Sí. Pues mira, aprovecho y guardo. 25 minutos de vídeo. Es que son muchos, no quiero hacerlo largo, pero tampoco nos queda tanto. Bueno, voy a seguir jugando, que la verdad es que me apetece mucho. Uy, esos lagazos no me gustan. No queda tanto, o sea, esta zona es grande, pero no parece que tan grande como yo creía. Vale, un montón, porque es que parece que lo he cogido todo y estoy seguro que me he dejado algún puntito o algo asqueroso. Mola. Se abre esa puerta. Ese cofre lo tenemos. Uf, me parece que no dejamos algo, la verdad. Nada, voy a seguir jugando. Sí. Ya que dejé un capítulo bastante cortito de 15 minutos. Morid todos. ¡Ay! Me pegan con sus uñitas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué adorabais a la llave como vuestro dios? Porque vuestra no puede ser. No me deja nada, no está. Perfecto. Tío, no me he dado puntos de valor por poner la llave aquí. He puesto una llave, merezco mis puntos. Vale. ¡Wow! Una bolsa bonita. A ver. Voy a mirar por atrás. Que he ido muy rápido por el cofre. Bueno, y no se puede subir a ningún sitio. Eso es una estalactita normal y corriente. Eso es otra. Aquí no hay nada. Vale. Lo puedo cotillear. Moneda 75. Me quedan 25 monedas. Esto ya está casi. Baja, Bilbo. Guardemos. No, gigante, no. ¡Es gigantes! ¡Es gigantes! ¡Sí! Estoy a salvo. Ay, como no haya más monedas, me voy a cabrear y mucho. Es que estamos ya en casa al final. Hay puntos de valor. Mira los enanos. Voy a saltar desde aquí. Y con la cachada voy a saltar a esa cuerda. Tiene que haber monedas ahí, por Dios. ¡Sí!
¿Tenemos todas ya? Ah, son 5 o 10. Sí, tenemos todas. Bien, bien. Por lo menos sabes cómo conseguir todas las monedas en este nivel. Mola, ¿no? ¿A dónde me llevas? Oh, qué bien. ¡Bilbo! ¡Aquí arriba! ¡Ah! ¡Gandalf! ¡No podrás creer lo que ha pasado! ¡Había gigantes, lobos! Ya habrá tiempo para historias cuando estemos calientes y secos. Vale, ahora tengo que reunirme con ellos, que es nada. No habré dejado nada, ¿verdad? ¡Ay! Está escondido. Estoy mirando así por los bordes. No parece que me haya dejado nada. Vale, ahora llega algo que me encantaba de pequeño. Una zona súper épica. Estás aquí, Bilbo. Bueno, nuestros primeros trasgos. ¡Embute, golpea! ¡Estruja, revienta! ¡Llevadlos al gran trasgo! ¡Hostia! Estoy con ganas de cerrar, no me puedo pasar nada. Con las explosiones. Solo son 4. Ah, no, hay más. Anda, mátalos a todos. Cojo los puntos. Ah, quiero subir de nivel. Toma. Esto detendrá a esos trasgos. Las montañas nubladas están infestadas de estos horribles trasgos. Los enanos han acampado aquí cerca. ¡Vamos, señor Bolsón! Vale. He venido por ahí, ¿no? Sí, he venido por ahí. Tenemos un nuevo nivel. Coger estos cristalitos. Me quedan los de Bob. 1985. Por favor, que estén todos. No quiero tener que volver a repetir este nivel. Es divertido, pero no quiero. En teoría, tú tienes que darme los cristales que me faltan. Dámelos. Bien. Aquí tienes tu maldita leña. Buen chico. ¿Tengo todo? Dime que sí. No me siento preparado para mirar. ¡No! ¿Por qué? Lo tengo todo. Lo he cogido todo. ¿Hay algo aquí? No, no hay nada. Estúpidos enanos. No me entendéis, duele. Quiero mis cristales. Ay, no se puede volver atrás ni nada, ¿verdad? Voy a volver un poco atrás a ver si por suerte me los deja cerca. ¡Ah, qué rabia! ¡Qué rabia! Siempre me dejo algo. Bueno, aprovecho para cortar aquí. En el siguiente nivel me meteré en la cueva y cruzaremos... O sea, meterse a la cueva y comienza el siguiente episodio, o sea, el siguiente nivel del juego. Así que nada, espero que lo hayáis pasado bien viéndome sufrir. Haré como en el episodio 4, pondré los cristales que me faltan donde están.
O sea, pondré el cortecillo y luego pasaremos al siguiente episodio, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por verlo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.